Bienvenidos amigos a su programa Vida Mejor. Les saluda el doctor Carlos Javier Icaza, especialista en periodoncia. El día de hoy estaremos hablando acerca de las nuevas tendencias en ortodoncia. Probablemente usted se acuerde de los tratamientos de ortodoncia como un tratamiento sumamente largo, muchas veces doloroso o molesto. ¿Seguirá siendo esto así? Bueno, esas y otras preguntas estaremos respondiendo en el programa del día de hoy con una invitada de mega lujo. Pero antes vamos a ver una pequeña nota que tiene preparada producción. Ortodoncia invisible. La ortodoncia invisible, o también conocida como ortodoncia sin brackets, consiste en corregir los problemas de ortodoncia como la mordida cruzada, los dientes excesivamente separados, entre otros. Para realizar este procedimiento se sustituyen los habituales aparatos de metal por unos alineadores o férulas de plástico transparentes e invisibles que se fabrican según la medida del paciente. Dentro de las ventajas de esta técnica existen: es extraíble, ya que se puede retirar en cualquier momento que el paciente lo desee, por ejemplo, al comer, cepillarse los dientes, eventos sociales, entre otros. Es 100% cómodo, estético y limpio. Reduce el riesgo de padecer de caries dentales. No producen llagas ni heridas. El tratamiento es más corto y se reducen las visitas al dentista. Este procedimiento se lo puede realizar tanto jóvenes como adultos, dependiendo de la severidad de los problemas de ortodoncia. En cada revisión con el ortodoncista, en lugar de ajustar manualmente los brackets, se le entrega al paciente unos alineadores diseñados mediante un software de simulación 3D. Muy bien amigos, ya estamos de vuelta y voy a pasar a presentar a la invitada, a mi invitada del día de hoy. Hoy estoy con la doctora Zaira Jiménez. Zaira es ortodoncista. Realizó su pregrado en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad Piloto de Odontología. Hizo su posgrado en la Universidad San Francisco de Quito, en la Escuela de Odontología. Tiene un diplomado en tratamiento oportuno de las alteraciones oclusales en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Es actualmente docente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Atiende en consulta privada y su Instagram es doctora Sana Hiti. Zaira, bienvenida al programa. Gracias, muchas gracias por estar acá. Vamos a hablar en la próxima hora acerca de ortodoncia, de toda la nueva tendencia que hay en ortodoncia, porque definitivamente la ortodoncia no es la misma de años atrás. Años, definitivamente no lo es. Pero para ir orientando un poquito, siempre me gusta empezar un poco por el principio. Quiero que nos cuentes un poco cómo funciona la ortodoncia. Bien. ¿Qué es la ortodoncia? Bueno, realmente hay un concepto erróneo en cuanto a la ortodoncia. ¿Ya? Ortodoncia no es instalación netamente de brackets. ¿Ya? Nosotros tratamos de iniciar la ortodoncia en sí desde el momento del nacimiento. Okay. Que era lo que muchas veces le comento acá a nivel de la facultad a los estudiantes. De la lactancia materna inicia esto que es la ortodoncia preventiva. Okay. ¿Ya? La ortodoncia tiene tres bases fundamentales: la preventiva, la interceptiva y la correctiva. Okay. Lamentablemente, en la sociedad tenemos directamente ortodoncia, lo relacionamos con brackets. Uh-huh. ¿Ya? Al hablar de ortodoncia preventiva, yo que estoy hablando de una integridad de la oclusión dental propia de nosotros los seres humanos. Uh-huh. Si un niño no recibe lactancia materna, ya se va a dar lo que es maloclusiones. ¿Ya? Van a presentarse una serie de hábitos bucales. Y no lo relacionamos tanto ya con lo que son los brackets. Uh-huh. ¿Qué ocurre luego? Si un niño no recibe lactancia materna, se empiezan a manifestar maloclusiones dentales y ya hablamos de ortodoncia interceptiva. Okay. ¿En qué consiste la ortodoncia interceptiva? En que si ya nosotros detectamos un problema dentario, ya sea por caries dental, por falta de lactancia materna, por presencia de hábitos bucales, yo ya intercedo, como dice su palabra, ¿ya? ¿Intervengo cómo? Con plaquitas de ortopedia. Entonces, a esto también se lo conoce como ortopedia maxilar. Okay. Es decir, ortodoncia... Eso es lo que se da en una edad en que el niño está probablemente entre los 7 u 8 años, ¿verdad? Exactamente. Es una etapa en que estamos en todo ese proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Ya? ¿Qué ocurre si yo no intercepto en esta edad?
que está todo el niño en ese proceso de crecimiento y desarrollo, y digo, bueno, me espero a que erupcionen todos los dientes permanentes y ya me voy netamente a la instalación de brackets. Puede presentarse ya una severidad de los casos. Okay. Ya me descuidé de la ortodoncia preventiva, me descuidé de la ortodoncia intersectiva y voy netamente a la ortodoncia correctiva. Y sácame una duda. Cuando, si el, yo, esta, la ortodoncia interceptiva definitivamente es entre esta edad, 7 y 8 años, lo que, sí, lo que acabamos de mencionar. Si yo no corrijo, en verdad, porque ya no corregí en la parte de digamos, neonata del ser humano, y después en esta edad de niñez, los tratamientos se podrían hacer más largos a futuro. Exactamente. ¿Cierto? Ya. Porque en esta edad de 5 a 7 años, que son las ideales para ese tratamiento de ortodoncia interceptiva, ¿qué ocurre? Yo no estoy trabajando tanto en dientes. Okay. Yo estoy trabajando más en los maxilares, tanto superior e inferior. ¿Ya? Perfecto. Entonces, lo que yo hago es que se le manifiesta al paciente. No voy a darle la seguridad de que a los 13 o 15 años el paciente no va a usar brackets. No. Lo que sí le manifiesto es de que vamos a disminuir la severidad de ese caso. En el caso de que un niño se esté succionando el dedo. Okay. Se está chupando su dedito, va a empezar a manifestarte una severidad a los 15 años ya muy grave. ¿Ya? Okay. Entonces, lo intercepto, si es que me descuido como papá de ese proceso, me voy a los 15 años, instalo los brackets y probablemente el paciente tenga que realizarse el tratamiento con extracciones dentales, que ya son tratamientos mucho más prolongados, a un ligero piñamiento dental. Okay. Ya, hay diferencias de tratamiento. Okay. Ahora vamos a hablar un ratito más acerca del apiñamiento, porque te quiero hacer una pregunta que probablemente quienes nos están viendo, el apiñamiento es cuando están los dientes muy montados, para ponerlo en términos criollos. Hace unas semanas atrás, tal vez un mes atrás, se estableció como o se decretó como el mes de la lactancia. Me parece que fue en el mes de agosto. No sé si agosto, sí, agosto o julio, que se decretó el mes de la lactancia. Tú mencionabas ahorita que es muy importante que el neonato reciba lactancia materna porque ayuda o incide en la formación de los maxilares, ¿verdad? Exacto. En el desarrollo de los maxilares. Cuéntanos un poquito esta parte de aquí y también cuéntanos un poquito qué pasa con aquellas mamás que no pueden dar de lactar, porque definitivamente no todo el mundo, no todas las mujeres pueden dar siempre de lactar. Exacto. Háblanos un poquito acerca de eso. ¿Qué ocurre? Al momento del nacimiento, según la Organización Mundial de la Salud, a nivel de lo que es nutrición, se consideran 6 meses ideales propios de la lactancia materna. A nivel de odontología no hay un estudio verídico que me indique son a los 6 meses los ideales o a los 12 meses o a los 18 meses, pero sí hay estudios que han evidenciado que esta lactancia materna lo que hace es estimularme el crecimiento de los maxilares. ¿Por qué? Porque al momento de nacer nosotros nacemos con nuestro maxilar superior, que es lo ideal, por delante del maxilar inferior, pero el maxilar inferior está con una diferencia de 2 a 5 milímetros por detrás de este maxilar superior. Si yo no estimulo al maxilar inferior con relación al maxilar superior, van a haber hábitos bucales. Okay. ¿Cuáles van a ser estos hábitos bucales? La succión digital, la deglución atípica o interposición lingual, porque el niño necesita saciar su necesidad de alimentación. Los huesos crecen por estímulo. Y si no hay la lactancia materna, yo no puedo estimular este crecimiento de los maxilares. Por eso es que hace un rato comentaba que la ortodoncia preventiva, ¿qué hace? Me ayuda a mantener la integridad de la oclusión. Si ya se ve alterada porque lamentablemente la mamá no le pudo dar la lactancia materna, ¿qué va a ocurrir? Se manifiestan los hábitos. ¿Qué ocurre en las madres que no tienen este privilegio de poderles dar de lactar? Hay chupones especiales. No todos los chupones. Cuando hablas son de propios. Los chupones especiales, ¿hablas chupones especiales inclusive para los biberones o en general? Los biberones en sí. Los biberones en sí. Porque no todos los biberones son los indicados para los bebés. Uh-huh. ¿Ya? Hay biberones que son casi un 80% similares a lo que es el pezón de la mamá. ¿Ya? Hay en cambio biberones que ya tienen una forma que no le va a permitir al neonato tener ese crecimiento ideal del maxilar y la mandíbula. Okay. ¿Qué ocurre también con esto? ¿Qué ocurre en el proceso de cuando los niños aún no erupcionan sus dientes? ¿Cuándo empiezan a erupcionar los dientes de leche? A partir de los 6-7 meses. Correcto. ¿Ya? En esta etapa, en los 6 primeros meses, que por la Organización Mundial de la Salud, efectivamente en la nutrición tienen sus valores indicados, a nivel de odontología, en este lapso, si yo no le doy de lactar, el niño no va a poder tener la succión y deglución ideal. Se le da lo que es estas fórmulas lácteas. Correcto. ¿Ya? Que el niño no estimula este crecimiento de sus huesos, sino que lo que hace es todo, empieza a digerirlo de manera rápida. Entonces, los maxilares no ejercen esta mayor presión. Ahora, sácame una duda.
¿Tú crees, no sé si lo podríamos aseverar, tal vez no, porque tal vez suena, va a sonar muy fuerte, pero muchos de los problemas que se dan después en la parte juvenil, ¿verdad? En la cuando uno tiene esos 13, 15 años, puede ser producto tal vez de que ese chico o chica no recibió lactancia y es por eso que tiene que usar ortodoncia, o no necesariamente. No necesariamente. Okay. Ya, la etiología de las maloclusiones es multifactorial, es decir, depende de muchos factores. Probablemente una mamá le dé de manera ideal el seno a su bebé, ya tuvo completamente su lactancia materna como tal, pero tuvo ya un componente genético. La mamá presentó apiñamiento dental, que es lo que más adelante vamos a hablar, o tuvo diastemas. ¿Ya? Que hay la separación dos, de que los es dientes, la separación, ¿verdad?, de los dientes. Entonces, no, pese a que la mamá trató de prevenir esa maloclusión, se manifestó porque ya había un componente genético. Otra, la mamá pudo haberle dado de lactar en los momentos, en el momento indicado, pero el niño presentó caries dental por descuido del cepillado propio en la edad de cada paciente. Entonces, okay, la caries dental también es otro factor etiológico de las maloclusiones porque se empieza a perder espacio. Así es. Zaira, te hago una pregunta. ¿Por qué, y esta pregunta ahora surge mucho, y así vamos entrando también ya un poco más en el tratamiento, en el tema del tratamiento, ¿por qué los tratamientos de ortodoncia ahora son más cortos? Antes solían ser tratamientos mucho más largos. Uno veía de pronto al chico 4 años, 5 años muchas veces con brackets. Resultaba una tortura para el niño, para el papá del niño, porque tenía que llevarlo a las consultas. En ortodoncia mínimo el chico ve una vez al mes al ortodoncista, y es decir, se volvió un tratamiento muy largo. ¿Por qué ahora es más corto? Y para quienes nos ven sepan que ya no es ese tratamiento largo que uno pensaba. ¿Por qué? Porque ya ahora ya las técnicas van avanzando. Antiguamente, o sea, ya muchos años atrás, no se utilizaban los brackets como tal, sino que todos los dientes venían con bandas. Ya era totalmente un tratamiento antiestético. ¿Necesitaba el paciente realizarlo? Sí, por el problema de maloclusión. Luego vinieron los que son los brackets tradicionales. ¿Cuáles son estos brackets tradicionales? Los que consideramos antiestéticos, ya, que son los que aún todavía utilizamos, que son los de acero inoxidable. Luego vinieron lo que son los brackets estéticos, los brackets estéticos que pueden ser de zafiro, de cerámica, de porcelana. Y ahora también hay lo que son las técnicas de Damon, o sea, son técnicas que ya hacen que el tratamiento fluya más rápido. Okay. Por todo esto de cómo va evolucionando la tecnología, no se puede, con esta evolución de la tecnología, descuidar lo que es la salud, sino que ya van haciendo una interconsulta entre ellos y van mejorando todas estas técnicas de brackets. E incluso ahora que se manifestó esto de los brackets estéticos, hay lo que es el Invisalign. Correcto. Antes de hablar del Invisalign y meternos más en tratamiento, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir hablando de todo lo que es tratamiento, apiñamiento, diastemas, para que la gente vaya escuchando los términos. ¿Te parece bien? ¿Sí? Amigos, ya regresamos con nuestra invitada. Vamos a hacer una pequeña pausa. Los invito a hacer consultas a través de nuestras líneas y redes sociales. Ya venimos. Con extracciones, porque varía esto, si es con extracciones o sin extracciones. Con extracciones puede ser aproximadamente de 2 años. Okay. Y un tratamiento sin extracciones de un apiñamiento dental que puede ser severo es aproximadamente 1 año. Ahora, existen a veces estas promociones o publicidades en las redes que dicen, bueno, el tratamiento de ortodoncia en 6 meses. Okay. ¿Yo puedo lograr el alineamiento perfecto de mis dientes a los 6 meses? Sí, dependiendo de la severidad del caso. Pero esto no me quiere decir que yo automáticamente a los 6 meses voy a retirar los brackets. ¿Por qué? Porque biológicamente a esas células que rodean a los dientes todavía les falta que se condensen en sí con todos los resultados que hemos logrado en el tratamiento de ortodoncia. Okay. ¿Qué ocurre? En ortodoncia yo no solo debo de fijarme en lo que actualmente dejo como tal en el tratamiento, sino que también debo de pensar en un futuro en la recidiva. Y la recidiva es lo que lamentablemente con frecuencia se está dando. Tratamientos de hace 10 años que se realizó en un paciente, hoy nuevamente acuden a la consulta y que más adelante pues manifestaría por qué son estas recidivas que se dan. Ok, Zaira, yo siento que en ortodoncia siempre ha habido un pequeño problema, y es que está bien y es magnífico que la ortodoncia corrija un tema estético, porque nadie quiere tener un diente montado encima de otro, o nadie quiere tener espacios en medio de los dientes, pero la ortodoncia también corrige temas de mordida, ¿sí? Sí. Es decir, cuando el paciente está mordiendo de manera inapropiada,
que puede crear, digamos, una disfunción a nivel de la articulación, etcétera, ¿verdad? La ortodoncia también lo corrige. Podemos hacer como que tal vez una breve explicación entre la parte estética y la parte de mordida para que la gente nos vea, porque me parece que tú hablabas ahorita de que siempre a veces hay propagandas o flyers que dicen, no sé, ortodoncia en 6 meses, ortodoncia en 7 meses, y a veces el tema no es únicamente alinear, sino corregir la mordida, cómo el paciente está mordiendo. Exacto. Explícanos un poquito. ¿Qué era lo que manifestaba al inicio? ¿Qué ocurre con ortodoncia? Ortodoncia actualmente lo relacionamos con brackets, uh-huh. y no es así, ortodoncia va más allá. O sea, ortodoncia no solo es alinear los dientes. La ortodoncia abarca todo un mundo, y este mundo a nivel de odontología es de las estructuras craneofaciales. Si mi mordida se encuentra afectada no solo por apiñamiento dental o por diastema, sino más bien por posición de mis huesos maxilar y mandíbula, que son los tejidos de soporte de mis dientes, yo debo de trabajar en ellos. ¿Cómo trabajo en ellos? Ortodoncia no va sola. Ortodoncia, en el caso de que si hay afectaciones de los maxilares, yo debo de trabajarlo con un cirujano maxilofacial. Yo me encargo de la alineación dentaria, lo dejo hasta donde debe de estar y hago mi interconsulta previa con mi cirujano maxilofacial de confianza para poder establecer qué es lo que está mal. Porque antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia, yo debo de hacer un diagnóstico muy minucioso. Entonces, en ese diagnóstico minucioso yo determino por qué se manifestó esa maloclusión. Si fue por un crecimiento del maxilar nada más, erróneo. Para aclarar un poco, la maloclusión es el problema de mordida. Es el problema de mordida. Para hablar un poco más en criollo. Sí, es el problema de mordida. Ya. Sino que ese problema de mordida no solo afecta a mis dientes, que es lo primero que nos vemos al espejo. No, afecta también lo que es la articulación y afecta, por ende, mis estructuras de soporte, el maxilar y la mandíbula. Así es. Ya. Si es que se encuentra afectado mi maxilar por falta de crecimiento y que, como manifestaba hace un momento, no pude trabajar en mi ortodoncia preventiva e intersectiva y ya me toca manejarlo a nivel de la correctiva, yo ya como ortodoncista no lo puedo hacer solo. Ya lo tengo que interconsultar con mi especialista de confianza, que sería en este caso el cirujano maxilofacial. Okay. Más adelante, si es que ocurre ya problemas de apiñamiento dental y hubo este problema de maloclusión al punto de que los dientes empezaron a fracturarse porque hacían contactos no propios entre los dientes, alineo perfectamente los dientes y ¿qué debo hacer ahora? Hacer una interconsulta con mi rehabilitador oral. Perfecto. ¿Qué ocurre en pacientes que tienen los dientes, los caninos sobre todo, ectópicos? ¿Qué quiere decir caninos ectópicos? Cuando están fuera de la arcada dentaria. Así es, están muy arriba. Están muy arriba. Entonces da la impresión como que es un mini Drácula, le dicen los pacientes. Que parezca un mini Drácula con estos caninos ectópicos. Uh-huh. Ya con estos, ¿qué ocurre con estos caninos? Se encuentra afectado todo lo que es su cuellito gingival. Yo alineo perfectamente mis dientes y hago la interconsulta, en este caso contigo que eres periodoncista. Okay. Porque ahí viene lo que es el injerto de encía, o sea, todo dejarlo de manera ideal. Entonces, todo esto va de manera relacionada con el resto de las ramas de odontología. Así es, somos de mucha interconsulta en odontología, al menos en la odontología de hoy por hoy. Zaira, hablábamos un poquito antes de irnos a la pausa, que ahora hay distintos brackets que son más estéticos. Hay lo que también, como mencionaba la nota, el famoso Invisalign. También hay el LASIK, es decir, hay distintas plaquitas y distintos tratamientos que ahora hacen la ortodoncia mucho más estética. ¿Hay diferencia en los tiempos en si uso algo más estético, menos estético? Y ¿sabes qué? También la pregunta que me hacen mucho ahora, que es la tendencia también, los brackets linguales. ¿Sí? Que son los brackets que van por atrás, no por adelante. Un poco para que nos hables acerca de... Bien, como manifestamos hace un momento, existen las diversas técnicas de ortodoncia. El Invisalign es muy cómodo para el paciente, pero tiene sus ventajas y desventajas. ¿Ya? Al resultar cómodo para el paciente, ¿qué me refiero con esta comodidad? En cuanto a la higiene bucal y en cuanto a la alimentación. Lamentablemente, con los brackets tradicionales o convencionales, no podemos masticar lo que nosotros queremos, que un chupete, que un caramelo duro, no podemos hacerlo. Qué aceitunas, qué almendras, no lo podemos hacer. Con el Invisalign sí lo podemos hacer y esa es la gran ventaja. En cuanto al cepillado, voy a poderme pasar correctamente mi hilo dental, tener mi cepillado ideal, lo que no puedo tenerlo con los brackets convencionales. Así es. Pero la desventaja del Invisalign es que yo necesito casi que el 99% de la colaboración del paciente. Uh-huh. En los convencionales, que vienen a ser los de acero inoxidable o antiestéticos, ¿lo puedo tener también? ¿Puedo tener también la colaboración del paciente? Sí. ¿Ya? Pero yo sé que los brackets están instalados en boca. En cambio, en el Invisalign
¿quién me certifica de que el paciente lo está usando de manera constante? Es decir, depende mucho que el paciente, del paciente se esté cambiando las plaquitas, pues entiendo bien, varias placas, entonces que no se le pierdan, pues esa otra, exactamente, ¿no? Ya, aparte, bueno, al ser un tratamiento costoso, el paciente debe de tomar conciencia de que no es que yo uso mis férulas porque son férulas invisibles y removibles las veces que yo quiera, no, debe de ser de manera constante. Una relación común entre todas estas técnicas de brackets es de que debemos de usar las fuerzas ligeras. Entonces el Invisalign no es que ya hoy es viernes y el domingo yo ya tengo mi diente perfectamente alineado, no. La ventaja de esto es de que no se ven, pero la desventaja es de que también es un tratamiento un poco más prolongado. Okay. ¿Ya? Porque depende netamente de la colaboración del paciente. Perfecto. ¿Y los linguales? Y de los linguales es algo que hoy en día también se está utilizando muchísimo. Es una técnica también que funciona muy similar con los brackets convencionales. La diferencia es que se coloca pues a nivel de la cara interna de los dientes, o sea, en la cara palatina y en la cara lingual de los dientes. Y bueno, una de las desventajas es que el paciente al inicio pues siente molestia. ¿Ya? Pero de ahí las citas de control igual se manifiestan a las 3-5 semanas y el tratamiento fluye. Perfecto. Ahora, una pregunta que me suelen hacer bastante a nivel privado, en cuanto a los tiempos, yo un poco respondiste, pero en cuanto a los tiempos entre la ortodoncia lingual, ¿sí? Y la ortodoncia convencional, es decir, la ortodoncia lingual es la que por atrás, la ortodoncia convencional por adelante, ¿hay diferencia en los tiempos también? Sí, hay diferencia en los tiempos. ¿Qué suele ser más prolongado? ¿Qué suele ser más prolongado? Los linguales. Ok. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí el paciente tiene esa molestia, ¿ya? Y a veces por cualquier alimento masticar se puede llegar a salir un bracket lingual. Okay. ¿Ya? Entonces igual hay que realizar los movimientos indicados, pero es un poco más prolongado el tiempo. No es que la diferencia es de un año con el otro, pero sí varían de unos meses con otro. Perfecto. O sea, el tratamiento más rápido de todas las técnicas de los brackets, sin duda alguna, es el de los brackets convencionales. Por el mismo hecho de que el material de los brackets es de acero inoxidable y también los arcos que nosotros utilizamos para esa técnica son de acero inoxidable. Entonces, funcionan de manera ideal, están complementándose. En los otros ya varía un poco este tiempo. Ahora, la segunda pregunta que también suelen hacer bastante es en cuanto a si aplica a todos los casos. ¿La ortodoncia lingual, por ejemplo, y el Invisalign aplica a todos los casos de ortodoncia? No, no aplica a todos los casos. Y esa también es una gran desventaja en estas técnicas. Okay. Brackets linguales e Invisalign son para casos netamente de ligeros apiñamientos dentales. Lo que estábamos nombrando el apiñamiento dental, ¿qué es el apiñamiento dental? Es la discrepancia negativa entre el tamaño del diente y el tamaño de los maxilares. Es decir, que hace que se vean, para quienes nos escuchan, los dientes montados. Exactamente. ¿Sí? Como que estuvieran uno encima del otro. Estén uno encima del otro. Entonces, cuando son ligeros apiñamientos, o en el caso de pacientes que ya tuvieron ortodoncia ya hace muchos años y que lamentablemente por la recidiva nuevamente se manifestó una ligera malposición dentaria, yo puedo trabajar con Invisalign o con ortodoncia lingual, porque los tiempos son más lentos. En un paciente que tenga diastemas muy severos o apiñamientos muy severos, va a ser muy complicado poder trabajar a nivel de Invisalign y de ortodoncia lingual. Perfecto, entonces definitivamente no aplica para, no todos, aplica los casos, para todos los casos. No sé si te pasa a ti, pero es muy común que el paciente venga y diga: doctor, yo quiero los brackets que van por atrás de los dientes. Y de pronto, ¿cómo le explicas que definitivamente no es un candidato óptimo? Para esa técnica. Y también lo que otro que siempre hay que clarificar, y siempre lo hacemos aquí en el programa, que estas técnicas son complejas y que requieren de un especialista en ortodoncia. Exactamente. ¿Verdad? Es lamentable a nivel de aquí del Ecuador en general, ya, sobre todo a nivel de grandes ciudades, Guayaquil y Quito. ¿Qué ocurre? Que hoy en día se aprovechan de la susceptibilidad de la persona. Uh-huh. Ya, ahora ya, con la situación a nivel de esto de las redes sociales, uno ya tiene más acceso a decir, bueno, ¿este doctor es especialista o no es especialista? Uh-huh. Nadie le quita el mérito a un odontólogo general, pero el odontólogo general, nosotros fuimos odontólogos generales, salimos con nuestros conocimientos de odontología, como dice su palabra, general. Así es. Cada especialista, yo no sé mucho de periodoncia porque no es mi área, ya tengo conocimientos, pero no es que yo puedo decir, yo le puedo realizar un injerto de encía. ¿Ya? No es mi área. Lo mismo ocurre acá. Hoy en día los odontólogos generales se meten netamente
a trabajar con brackets y a veces en vez de ocasionar un bien al paciente, realmente afectan mucho la situación bucal de ese paciente. Así es. Siempre, a mí siempre me gusta recordar, y en ortodoncia, porque lo he visto, ¿sí?, que en ortodoncia, una mala ortodoncia te puede llevar a que pierdas el diente. A que pierdas el diente. Completamente. Sí. ¿Sí? Llegan muchos casos, el típico caso que el diente... Le aplicaron tanta fuerza, porque esto funciona con fuerzas. Exactamente. ¿Sí? Que de pronto se perdió todo el hueso y el diente está con una movilidad que ya no la recuperaste y el diente está perdido. Y el diente está perdido, está con movilidad, y es lo que uno le debe de explicar al paciente. En ortodoncia no es que... Hay muchos pacientes que dicen, doctora, para terminar el tratamiento colóqueme una fuerza y ahí no importa que yo me aguanto el dolor. No se trata de eso. O sea, la ortodoncia se aplica con fuerzas ligeras y continuas. Al hablar de fuerzas ligeras y continuas, es de que me van a permitir que mi ligamento periodontal, que todas mis estructuras de soporte puedan trabajar de manera ideal en ese movimiento ortodóncico. ¿Qué ocurre si yo coloco una fuerza muy excesiva en ese diente? Una, mi tejido de soporte se va a ver afectado. Uh-huh. Otra es de que el diente no se va a mover en cuerpo como se indica en ortodoncia. Uh-huh. Yo necesito que mis dientes se muevan en cuerpo poco a poco a la posición que yo quiero lograr de manera ideal en la boca de ese paciente. Pero si yo coloco una fuerza excesiva, el diente no se me mueve en cuerpo. El diente lo que hace es inclinarse, que es lamentablemente lo que ocurre en muchos pacientes que van donde cualquier doctor. Correcto. ¿Ya? Y presentan ya estos daños en sus bocas. Y ya recurren a un especialista cuando ya se notan de que no ha habido mejoría. Exactamente, ya es demasiado tarde. Exactamente. Muy bien, Zaira, vamos a otra pausa. Increíble todo lo que nos cuentan. No se vayan, los invito una vez más a que nos sigan llamando o que nos escriban si tienen alguna consulta. Ya venimos. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso. Hoy estamos hablando acerca de las tendencias, de las nuevas tendencias en ortodoncia, tal vez no tan nuevas, pero sí novedosas y reales hoy por hoy. También invitarlos a que nos escriban si tienen alguna consulta, que nos escriban a nuestras redes sociales o también nuestras líneas telefónicas. Zaira, vamos a hacer este bloque se llama Mitos y Verdades. Okay. ¿Sí? Vamos a hacer una serie de preguntas que de pronto despiertan la curiosidad de la gente común, ¿sí?, de los pacientes, y nos vas a decir si es real o es mito, ¿sí? Listo. Pero con una buena explicación, por supuesto. Okay. Okay. Vamos a ir a la primera pregunta de nuestros mitos y verdades. Y la primera pregunta, esta es bastante común. La ortodoncia es muy dolorosa. Suele ser como... La pregunta es... La pregunta es mío, porque siempre uno ve de pronto una película de un chico que le pusieron aparatos en boca y es dolor. Y también todos los que tuvimos brackets en boca nos acordamos y esos primeros días tal vez después de visitar al ortodoncista. Exacto. Eran muy dolorosos. Cuéntame. Bien, la ortodoncia que es muy dolorosa no es muy dolorosa. ¿Ya? Okay. Lo que a nivel personal le manifiesto a los pacientes es, ¿usted va a manifestar, se va a presentar algún dolor? Sí. Sí, okay. Va a haber un ligero dolor, ¿ya? Okay. Que es la palabra que yo les indico, ligero dolor. Si es que el dolor se vuelve muy intenso, que sí ha ocurrido con pacientes que acuden y me dicen, es que yo tuve una ortodoncia y me dolía la vida, es porque estamos colocando excesivas fuerzas. Recordemos que ortodoncia es con fuerzas ligeras y continuas. ¿Ya? Okay. ¿Cuándo va a manifestarse este dolor? A los 3 a 5 primeros días de haberse aplicado la fuerza. Pero ese dolor no va a ser durante el transcurso de una semana y más aún del mes siguiente a la otra consulta. Es ligeramente en esos días. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo estoy activando la fuerza y mi ligamento periodontal es el que me ocasiona el dolor. ¿Por qué se manifiesta este ligero dolor? Porque hay sus zonas de reabsorción y de aposición propias para este proceso de movimiento ortodóncico. Ok. Sácame una duda. Este dolor que se manifiesta, uh-huh, que es... Que como tú bien dices, es un dolor que es ligero y no es duradero en el tiempo. No. Es decir, son unos cuantos días hasta que se resuelve un poco el proceso inflamatorio. ¿Es válido mandar medicación? No siempre. Okay. Ya,
Lamentablemente, como que el medicamento que más enviamos en estos casos es el paracetamol. Que es analgésico. Que es analgésico. No puedo enviar ibuprofeno porque el ibuprofeno lo que hace es evitarme el movimiento dentario. Yeah. Los estudios lo han comprobado. Antes se enviaba ibuprofeno, pero ya con los estudios, ya la evidencia científica ha manifestado que el ibuprofeno lo que hace es inhibirme, que es la palabra, inhibirme el movimiento ortodóntico. Entonces, si es que el paciente manifiesta ya que dice, doctora, realmente esta vez sentí dolor, en la cita anterior no, ok, tómese paracetamol. Okay. Los tres primeros días es más que suficiente, pero sí le manifiesto que ese dolor probablemente se va a prolongar hasta los cinco primeros días, que recordemos que es ligero. Así es. Ahora, la otra pregunta que surge en base al mismo tema, no lo tenemos dentro del mito, pero surge dentro del mismo tema, y yo no sé si te pasa, es que el paciente dice, doctor, no puedo masticar. Los primeros días les es muy molesto el tema de masticar alimentos, me refiero. Sí. ¿Por qué pasa eso? Por el hecho de la aplicación de fuerzas. Entonces, el que está reaccionando en sí a esa fuerza que yo coloqué en el diente es el ligamento periodontal, que es una de las estructuras de soporte del diente. Es el que, por así decirlo, se ve afectado. Okay, es bastante inervado. Claro. Entonces, al momento de masticar, o hay pacientes que me dicen, pero si solo comí un pedacito de pan o tomé agua y me dolió, doctora, es porque está reaccionando. Ok. ¿Ya? Pero ese es el órgano que se ve afectado en esos días. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a nuestro segundo mito. Nuestro segundo mito dice, ¿es verdad que si uso fierros, es decir, los brackets, me salen o salen llagas en el labio, boca, etcétera, etcétera? Sí, hay pacientes en que ocurre. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no todos los organismos reaccionamos de igual manera ante algo que hemos colocado. ¿Ya? Hay pacientes que pueden manifestar llagas tanto en el vestíbulo como en la lengua. Hay pacientes que dicen, no tuve ninguna señal, ningún indicativo de haberme instalado los brackets, todo está en perfecta situación, pero sí es dependiendo del organismo de cada paciente. Ok. Uh-huh. Una de las preguntas que surge también, basándonos en esta misma pregunta, es que, o asocian que esas llagas, ¿verdad?, que esas llagas o aftas, que también se conocen como aftas, son producto de una reacción alérgica al material. ¿Esto es así o no es así? No siempre, realmente no siempre. Si es que ya el paciente en cada cita ya manifiesta las aftas o las llagas, pues ahí sí ya hay que preocuparse, por así decirlo. Ya es probablemente una reacción alérgica. Pero la mayoría de pacientes no la manifiesta el primer mes, sino al segundo mes. Okay. Propia del organismo. El organismo dice, e incluso a veces se colocan ya unas liguitas, ¿ya?, y el paciente reacciona ante esas liguitas. O se colocan ligaduras metálicas especiales en determinados casos y el paciente reacciona ante esas ligaduras. O sea, es propio del organismo de ver cómo reaccionó en cada cita. Okay, Zaira, ¿te ha pasado? Yo me acuerdo que sucedía, anteriormente trabajaba muy de cerca con un ortodoncista, pero ¿te ha pasado que de pronto el paciente hay algo que no tolera y que te ves en la obligación de cambiarlo? ¿Es válido? ¿Se puede? Sí, claro que sí, porque uno debe de igual satisfacer la necesidad del paciente. Y si el paciente ya manifiesta... En la medida de lo posible, ¿no? Indicándole si es lo ideal o no para el caso de ese paciente. ¿Ya? Perfecto. Si el paciente me dice, doctora, realmente estos brackets me están ocasionando malestar, pues hay que ver otra alternativa de instalar otro tipo de brackets. Okay. Si el paciente dice, no, doctor, me está generando mucho dolor, no resisto a la aplicación de esta fuerza, pese a que son fuerzas ligeras, pues disminuimos esa intensidad de la fuerza. Uh-huh. O sea, sí debemos de complacer al paciente dependiendo de cada necesidad del caso de ese paciente. Okay. Bueno, a veces hay que consentir un poco también al paciente, definitivamente. Hay que entenderlo, pues es complejo. Es un poco más complejo. Zaira, otra pregunta en torno a lo mismo. En tu experiencia clínica, ¿has tenido pacientes con reacciones alérgicas a los materiales que usan en ortodoncia? Hasta el momento no, pero en evidencia científica sí se ha manifestado. O sea, en pacientes que son alérgicos al acero inoxidable, que sí hay, opto por el tratamiento con brackets de zafiro. ¿Ya? Okay. Y en los brackets de zafiro, claro está de que voy a usar el arco estético, más adelante ese arco estético se va deteriorando y se puede convertir en acero inoxidable. Yo debo de ser muy precavida en esos casos para que no me ocasione reacción alérgica en ese paciente. A mí no se me ha presentado, pero sí en evidencias científicas he leído que se ha manifestado y que hay que optar por otras técnicas de ortodoncia. Perfecto. Ok, muy bien, vamos a nuestro tercer mito, si te parece bien, para verlo. Y nuestro tercer mito dice, para los tratamientos de ortodoncia,
¿me tienen que sacar muelas? Aquí, tal vez esta pregunta es una pregunta con doble componente. Pues a mí sí. Se me hace que la pregunta ahí está orientada a la extracción de premolares para generar espacio, uno. Y la otra que siempre preguntan, ¿me tengo que sacar las muelas del juicio o los terceros molares para ¿cómo se llama? Para antes o previamente al tratamiento de ortodoncia? Correcto. ¿Qué ocurre? Depende del caso, ¿ya? En casos que tienen un severo apiñamiento dental, que era lo que decíamos, discrepancia negativa del tamaño dentario con forma de arcada, ¿ya? Si es que es muy severo y yo realizando los diagnósticos, también evaluando el perfil de este paciente, yo determino que hay que hacer extracciones, debo de realizarlas para mejorar esa posición dentaria. Pero le explico al paciente, porque también es otro mito del paciente que dice, me van a sacar dientes, pero ¿cómo cierro ese espacio de esos dientes que saqué? Exacto. Siempre, sabes que yo tuve mucho tiempo pacientes que llegaban, que cuando el ortodoncista les evaluaba, ajá, y les decía, sabes que vamos a sacar este premolar para ganar espacio, porque por el tema de apiñamiento, esto que hablábamos de que un diente montado encima de otro, ellos no creían que ese espacio se iba a cerrar. Entonces, se le explicaba, ¿no? Me decían, no, pues es imposible, como un espacio tan grande se va a poder cerrar, pero efectivamente toma su tiempo, pero se cierra, ¿no? Se cierra. ¿Por qué? Porque le explicamos que la ortodoncia va por fases. Ya a nivel de la ortodoncia correctiva, va por fases. Primera fase, alineación y nivelación. Hago mis extracciones previas, ya con un diagnóstico previamente realizado que me manifiesta de que efectivamente hay que realizar extracciones. Hago mi fase de alineación y nivelación, y una vez que ya los dientes están alineados y que aún ese espacio, de en este caso los primeros premolares, que son los que más son con extracciones, ¿cómo cierro ese espacio? Porque luego en mi segunda fase, que es ya mitad del tratamiento, yo voy a manejar ese movimiento dentario, no de un diente, sino ya de un grupo de dientes. Uh-huh. Y voy logrando poco a poco el cierre de espacio, y los pacientes ya se quedan admirados de que al ver esos dos espacios, porque en la mayoría son los dos premolares que hay que hacer las extracciones, se ha logrado cerrar con las fuerzas ligeras y continuas. Entonces, depende del caso. Que en todos los casos de ortodoncia hay que hacer extracciones dentales es falso. Okay. Depende del caso. Y evaluando también el perfil del paciente y las proinclinaciones, es decir, qué tan inclinados se encuentren los dientes anteriores. Perfecto. Ahora, en cuanto a las muelas del juicio, preventivamente, antes de un tratamiento de ortodoncia, ¿es necesario sacarlas? Depende también del caso. Si es que el caso se manifestó muy severo, el apiñamiento, y que yo estoy viendo en la radiografía panorámica de que ese tercer molar va a erupcionar de aquí al finalizar mi tratamiento en año o año y medio, mejor me cubro las espaldas, como se dice, y le manifiesto al paciente a hacer las extracciones. Porque esa intensidad de erupción de mis terceros molares va nuevamente a ocasionarme la recidiva de ese caso clínico. ¿Y por qué acudió ese paciente a la consulta? Por apiñamiento dental. Pero en casos que tienen diastemas, si yo le hago extracciones de terceros molares, no me va a permitir, en cambio, ayudar a ese cierre de diastemas. Entonces, depende de cada caso. En diastemas, ¿para qué voy a hacer extracciones de terceros molares si es que se encuentran bien posicionados? Pero en apiñamiento sí es lo indicado. Ok. Igual, ¿no hay evidencia o hay evidencia científica? Sí, pero es algo contradictorio. Siempre ha sido muy contradictorio el tema de saco o no saco los terceros molares. Sí, hay evidencia científica, sí hay eso, pero es como... No es muy claro. Contradictorio. Es un panorama claro. Muy bien, vamos a nuestro siguiente mito. Y dice, ¿es verdad que mínimo son 3 años de tratamiento? Bueno, eso es un poco orientado al tema, de lo que hablábamos hace un rato. No hay un tiempo mínimo. Es malo establecer un tiempo mínimo. Sí, según se lo le que da un tiempo aproximado al paciente, que es la palabra, por así decir, ideal de utilizar en el paciente. 3 años considero que es mucho tiempo de tratamiento, claro está, dependiendo de cómo llegó ese caso y de la interconsulta que yo hago con mi cirujano maxilofacial. Porque hay pacientes que requieren de cirugía maxilofacial, pero no la quieren hacer. Uh-huh. La requieren, pero ellos no se atreven a hacerla. Entonces, en esos casos, manejar esos casos a nivel de compensación ortodóncica sí va a llevar más tiempo de tratamiento. Okay. Pero un caso de ortodoncia habitual o sencillo, 3 años, ya es mucho tiempo. Okay. Muy bien, Zaira, perfectas, clarísimas todas las respuestas. Vamos a hacer una pausa más y ya estamos de regreso. Los invito a que nos escriban o nos llamen si tienen alguna consulta. Ya venimos.
Muy bien, amigos, ya estamos de regreso con la doctora Zaira Jiménez, que nos ha dado una cátedra hoy de ortodoncia. Si está pensando en ortodoncia, creo que hoy lo tiene un poco más claro. Zaira, vamos, este es el último bloque, es un bloque corto, un bloque pequeño, y recibimos uno de los mensajes vía redes sociales y nos estaban preguntando acerca de la ortodoncia interceptiva, ¿sí? ¿Qué es la ortodoncia que se da entre los 6 y 7 años? Y la duda que surge es si en esta ortodoncia interceptiva, que lo que hace es interceptar el problema, su nombre mismo lo dice, ¿verdad? ¿Se hace con brackets o se hace con plaquitas? Con plaquitas de ortopedia. No se usa brackets en esta ortodoncia. No se usa brackets en la ortodoncia interceptiva, claro está, dependiendo del caso. Okay. Esa ortodoncia interceptiva la manejo en la etapa escolar, sobre todo. Y en etapa de colegio, ¿la puedo manejar? Sí. Cuando yo trabajo con ortodoncia interceptiva, antes de que, en el caso de nosotras las mujeres, nos dé pues nuestra primera menstruación, y en el caso de los hombres, su cambio de voz. Ya eso es un indicativo de que ese paciente está en su etapa de pico de crecimiento. Ahí yo puedo ya no trabajar con ortodoncia interceptiva, sino previo a ese pico de crecimiento. O sea, edades de 5 a 12 años, uh-huh, dependiendo de cómo ha sido el organismo de ese paciente, yo puedo trabajar. ¿En qué consiste esta ortodoncia interceptiva? En netamente manejar arcada dentaria, es decir, bases óseas, no dientes. Hablas del desarrollo en sí. Del crecimiento y desarrollo de las estructuras. Sácame una duda nada, sí, más, para quienes lo escuchen sea muy claro lo que estamos diciendo, porque esta parte ha interesado, porque normalmente la ortodoncia es pasada o cuando viene el desarrollo, como tú bien lo dices. ¿Qué tiene que notar tal vez el papá, el padre de familia, en su hijo o hija, verdad, para decir, sabes qué? Necesita ese exactamente caso. O que más o menos lo vaya contemplando. Ya. ¿Qué es lo que necesita? Si el papá ya nota en el niño que los dientes están saliendo muy apiñados, es un indicativo de que ya hay una discrepancia en el tamaño de diente y en la arcada. Tengo que interceptar con mis plaquitas de ortopedia. Se le explica que yo no voy a mover dientes con mi plaquita de ortopedia. Yo voy a trabajar en mi base ósea de ese diente, ¿ya? Okay. En mi maxilar superior o en mi mandíbula. ¿Cuándo también puede trabajarse con ortodoncia interceptiva? Cuando algún niño presenta algún hábito bucal nocivo, es decir, tiene succión digital, tiene protracción lingual o deglución atípica, que ya me está generando esa afectación en mi crecimiento y desarrollo ideal de mis maxilares. Ya me está afectando ese crecimiento y yo debo de interceptar. Entonces, si el papá ve que su niño al dormir se chupa el dedo, yo debo de actuar y recurrir a un especialista. Uh-huh. Cuando también, en el caso de que hay niños que hoy en día bruxan, uh-huh, ya tienen este rechinamiento de los dientes, ¿yo puedo intervenir con plaquitas de ortopedia? Sí. Otros casos, si es que noto que mi niño tiene su maxilar superior muy hacia adelante en relación con el maxilar inferior, debo de interceptar. O viceversa. O viceversa. Que la mandíbula, que la mandíbula esté por delante mucho, del maxilar, correcto, superior. Entonces yo debo de interceptar. Que tal vez es más común ver que la mandíbula esté o es indiferente. A mí se me hace que el padre nota mucho más cuando la mandíbula está mucho más, está por delante del maxilar, que, correcto, cuando el maxilar está por delante de la mandíbula. Correcto. O demasiado pronunciado ese alentamiento del, exacto, maxilar. Exacto, ahí ya se empiezan a preocupar. Uh-huh. Entonces, ahí yo debo de interceptar para poder estimular a su vez mi crecimiento del maxilar superior y que puedan trabajar de manera conjunta mis maxilares. Es decir, en pocas palabras, ortodoncia interceptiva, no trabajo en dientes, sino que trabajo en estructuras o bases óseas de mis dientes. Ahora, esto aquí es netamente ortopedia. Esto, ¿sí?, es netamente ortopedia maxilar. Sí, es un proceso ortopédico. Ahora, mi pregunta es, ¿el ortodoncista también hace este proceso de ortopedia? Sí. Sí. Porque he escuchado que muchos odontopediatras, es decir, odontólogos para niños, sí, también hacen ortopedia. ¿Qué? ¿Es indiferente quién lo haga? Es indiferente quién lo haga porque estamos en la etapa en que trabajamos con niños y hay ortodoncistas que no tienen como que esa, por así decir, afinidad con los niños, no son tan entregados, que es netamente de exclusividad de los odontopediatras que ya tienen ese don en ellos, claro, de saber tratar a los niños. Uh-huh. Por eso muchas veces los odontopediatras son los que manejan estos tratamientos. Pero el ortodoncista y el odontopediatra van de la mano para, okay, este tipo de atención a los niños porque estamos en toda esa etapa infantil. El niño puede asustarse al utilizar diversas plaquitas, entonces de ahí trabajamos de manera de interconsulta, odontopediatra y ortodoncista. Ok, otra de las preguntas que llegan a través de redes sociales es si esta ortodoncia interceptiva, al ser ortopédica y que obviamente trabaja justamente, como tú bien dices, en el desarrollo, ya sea mandibular o maxilar, correcto, ¿es dolorosa? Depende del caso.
¿ya? Si es que hay un caso de maxilar superior atrésico, es decir, hay esas mordidas cruzadas posteriores que le llaman, y yo necesito un crecimiento drástico de mi maxilar superior, yo ahí sí necesito pues actuar de manera rápida. ¿Puede ser un poco doloroso? Sí, pero en la mayoría de los casos, en un 80% de los casos, pues ese tipo de tratamientos no presenta dolor, porque estoy trabajando en niños. Okay. Y en el niño lo que menos debo de hacer es ocasionarle dolor y susto. Okay. Otra de las preguntas que nos llegan a través de la red social, a través de nuestra cuenta de Instagram de Viva Mejor TV, es si después del tratamiento de ortodoncia fijo, ¿sí? Sí. O sea, el tratamiento de ortodoncia con brackets, ¿es necesario usar un retenedor fijo? Sí. Al finalizar el tratamiento. Correcto. ¿Qué es eso? El retenedor fijo es nada más un alambre especial, que yo le llamo un alambre especial, un retenedor especial, que se parece al ortodoncia lingual. Va en la cara interna de mis dientes. Okay. ¿Por qué yo debo utilizar retenedor fijo? Que al menos yo lo hago, porque en un futuro puede haber recidiva. ¿Por qué hay recidiva? Tenemos ese riesgo de que haya recidiva en tratamientos de ortodoncia porque tenemos la musculatura. Nuestros músculos de la masticación tienen una forma de insertarse que lleva todo hacia adelante. Entonces nosotros masticamos, hablamos, deglutimos y este empuje hacia adelante me puede llevar a una recidiva dental. Por eso yo coloco el retenedor fijo en la parte anterior. Pero no me puedo olvidar de la posición lograda o de mis resultados logrados en la parte posterior. Por eso este retenedor fijo debe complementarse con mis retenedores removibles. Si el paciente no usa los retenedores removibles porque el fijo ya está ahí cementado, los dientes pueden llegar nuevamente a regresar a su posición original, porque todo tiende a volver a su naturaleza. Si el diente estuvo apiñado hace 5 años y recurrió al tratamiento de ortodoncia, es de esperarse que en unos 5 años otra vez se vuelva a apiñar, si es que no uso mis retenedores. Ok, ahorita que hablábamos de los retenedores, estos retenedores, he visto muchos retenedores, o casi siempre son los retenedores en mandíbula más que en maxilar. ¿Es común usarlo en las dos? En las dos. Sí, maxilar y mandíbula. Claro que sí, tiene que ser tanto en maxilar y mandíbula. El dato erróneo es el que la mayoría de pacientes lo usa solo a nivel mandibular. Exactamente. ¿Por qué? Desconozco las causas, pero es como que se sienten más cómodos, pero se le explica. Debe de ser tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, porque las dos están interactuando. Ok, tengo dos preguntas más acerca de los retenedores fijos después del tratamiento de ortodoncia. La una ¿es para siempre? ¿Se tiene que usar lo que más se pueda? Es lo que yo le pregunto al paciente. ¿Cuánto tiempo usted quiere tener sus dientes perfectamente alineados? Okay. ¿Toda la vida, doctora? Esa es la respuesta en cuanto al uso de los retenedores fijos. Sí, después no molesta el retenedor. No molesta. Los primeros días, los tres primeros días o la primera semana, ocasiona una sensación distinta porque es algo nuevo en boca, pero luego el paciente ni siente. Sí cabe recalcar que deben de acudir a la consulta con el odontólogo general o con el especialista de hacerse las profilaxis dentales cada 3 a 6 meses porque se corre el riesgo de retención de placa bacteriana. Sí, de hecho retienen mucha placa bacteriana. Y después forman cálculos, es muy común. Pero con la visita cada 6 meses, como debería de ser. Exactamente. Siempre como debería de ser, porque no siempre los pacientes quieren ir 6 meses al odontólogo. Con una buena limpieza es bastante fácil removerla. La otra pregunta que tengo con los retenedores es, obviamente uno lo pone para establecer o retener ese movimiento de dientes, y la pregunta es, ¿genera algún tipo de dolor similar al que podría generar la ortodoncia en sus primeros días? No Cero. Genera ningún tipo de dolor. ¿Por qué? Porque ya el retenedor me retiene los resultados logrados con mi tratamiento de ortodoncia. Entonces no genera dolor. ¿Cuándo puede generarse dolor? Si es que hoy viernes el paciente lo usó, se fue de viaje el fin de semana y lo usa de aquí el lunes. Siente una presión y esa presión va a generar un ligero dolor. Pero es porque los dientes, el paciente ahí nota que los dientes muy ligeramente se movieron. Entonces yo debo de usar mis retenedores de manera frecuente, todos los días, y así no va a generarse dolor. Pero un dolor de que no resista es totalmente erróneo. Ok, ahora, esto a mí todo verdad, porque es una pregunta que también nos llega, ¿los dientes siempre se mueven? Sí. Sí. Porque siempre tenemos el componente anterior de la fuerza. Okay. En todos los seres humanos. En resumidas cuentas, ¿qué es el componente anterior de la fuerza? La inserción de los músculos, la posición de la lengua y mis dientes, que tienen una inclinación, todos mis dientes, ligeramente hacia mesial. Yo mastico,
mis músculos de la masticación me llevan a ese diente que se puede ir hacia adelante, mi lengua tiene una inserción hacia adelante, entonces ese componente anterior de la fuerza que está de toda la vida forma parte también a que yo en un futuro pueda tener una recidiva de mi tratamiento ortodoncio. Entonces los dientes se mueven toda la vida, sí, muy ligeramente, pero se mueven. Que yo les digo, miren una foto suya de los 18 años, luego de terminar un tratamiento de ortodoncia, y note, tomes una foto muy similar a los 40 años y note si hubo o no movimiento dentario. Okay. Sí, lo hay. Okay. Nos llega otra pregunta más a hacer en nuestra red social, y la pregunta es, ¿hay un tiempo mínimo de lactancia para corregir o estimular el desarrollo y crecimiento mandibular y maxilar? No hay un estudio verídico aún a nivel de odontología, pero yo consideraría que vamos a hacerlo un poco corta la respuesta, pues ya. Claro, yo consideraría que ya una vez que erupcionan los dientes deciduos, ya podríamos parar con la lactancia materna para ya estimular esa masticación ya con alimentos sólidos. Ok, perfecto. Zaira, mil gracias por haber estado acá. Gracias por la invitación. Le hemos pasado increíble. Comprometerte siempre para otra invitación y seguir hablando de ortodoncia. Han llegado bastantes preguntas a través de redes sociales. Amigos, con ustedes, agradecerles por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Desearles que tengan un muy buen fin de semana y recordarles que la mejor forma de vivir mejor es llevando una vida sana. Nos vemos. Gracias, Carlos.